Trabajo con Fundación Basura y yo les vengo a contar cómo fue y qué aprendizaje obtuvimos gracias al apoyo de Gaia en la implementación del proyecto de alertas de greenwashing, como le llamamos nosotras, que tuvo varias cositas. Bueno, un poquito de la fundación. Nosotras trabajamos enfocándonos en la salud planetaria a través de los residuos. Ese ha sido declarado nuestro propósito, y todo esto para combatir la crisis climática, obviamente. Y los resultados de nuestro proyecto básicamente se traducieron en una guía de bolsillo para evitar el greenwashing. Imprimimos 1.000 copias y ya las hemos entregado prácticamente todas a distintas personas, a quienes acudieron al evento de lanzamiento o en distintas actividades. Y fue algo que es un tamaño muy pequeño, ¿no? Es de bolsillo, cabe en la billetera. Y nos ha encantado el formato. Es algo que es mucho mejor que un flyer porque la gente la puede siempre andar trayendo en su cartera, ¿no? Y que tuvo muy buena recepción, fue muy sencillo, práctico y con información súper potente. También tenía un QR para redirigir a las personas a la página web. También logramos tener y establecer un contacto mucho más sólido con el SERNAC, que es la organización, el Servicio Nacional del Consumidor acá en Chile, con quienes estamos de hecho trabajando actualmente para establecer un convenio de colaboración gracias a este proyecto que nos impulsó. Y entre ellos también destacamos el hecho de que pudimos crear un proyecto de ley base para toda América Latina a partir de la experiencia que ya tuvimos acá en Chile con el proyecto de ley que ingresamos y que hoy día ya se encuentra aprobado en la Cámara de Diputados y ahora, bueno, va a pasar al Senado y ojalá que nos vaya bien. Así que tenemos que empezar también con ese proceso de difusión y de aclaración de dudas. Acá pueden ver una imagen de la guía de bolsillo en su formato online, que también está disponible para descarga gratuita en nuestra página web. Algunos de los aprendizajes que obtuvimos fue la importancia de abordar distintas aristas del problema. Y hoy día nos complace mucho saber que este proyecto no solamente contiene o contempla el apoyo de las personas, salud, de la sociedad civil, porque las personas ingresan su alerta en nuestra página web, sino que también nos permite hacer un contacto, establecer una comunicación con la empresa que está levantando la alerta, y también estamos trabajando con el sector público, con el SERNAC, ¿cierto? Entonces consideramos que este proyecto es muy completo en el sentido de los actores que involucra para su realización. Y también aprendimos mucho a partir de la asesoría legal que pudimos pagar gracias al financiamiento, porque nos dimos cuenta de que como estábamos haciendo las cosas antes, estábamos poniendo en riesgo a nuestra organización. Nosotras antes de este fondo solíamos publicar alertas en nuestras redes sociales y gracias a la asesoría legal se nos recomendó nunca más volver a hacerlo. De hecho, las tuvimos que borrar todas porque nos poníamos en riesgo ante posible demanda por injuria o calumnia que cualquier empresa pudiera en el fondo iniciar. Entonces, eso nos permitió también poder reenfocar el proyecto hacia un trabajo mucho más amigable con las organizaciones que estaban levantando alertas de greenwashing y también nos blinda en el sentido de que protege el actuar de las personas que componen nuestra fundación y, bueno, obviamente de la fundación misma para no vernos complicadas o involucradas en ningún tipo de proceso legal. Gracias a esto, bueno, podemos realizar varias proyecciones. Queremos fortalecer la relación que tenemos actualmente con el SERNAC. Como les comento, estamos a puertas de firmar un acuerdo de colaboración para que las alertas que nosotras como fundación levantamos tengan un seguimiento que actualmente no ocurre y que podamos establecer esta relación mucho más cercana de trabajo mutuo. También proyectamos mucho mejorar la manera en que nos presentamos a las empresas, es decir, evitar interpretaciones negativas porque nos pasa que cuando le enviamos un correo, establecemos un contacto con la empresa, hemos tenido muchas respuestas negativas, muchas empresas que se asustan y que nos han amenazado incluso con demandarnos. Entonces, por eso también les comentaba que la asesoría legal ha sido clave. También esperamos fortalecer las redes y las alianzas colaborativas con otro tipo de organizaciones y expandir, ojalá, este proyecto a nivel latinoamericano. Sabemos que hace poco también se aprobó en la Unión Europea una ley para evitar el greenwashing. Y acá en Chile somos el primero, pero quisiéramos que ojalá esto también pudiera exportarse a otros países de América Latina y que pudiéramos avanzar en bloque. Les agradezco mucho por su atención, así que estoy muy atenta para las preguntas que puedan tener.